me dieron 11 puntos por encima de Hillary Clinton, más que cualquier otra persona. Espero que hayan visto esta noche que la experiencia como un ejecutivo es importante. Es importante para reducir los impuestos, balancear el presupuesto. Yo lo he hecho en Ohio, lo he hecho en Washington, volvería a Washington para hacerlo de nuevo. Espero que también se dieron cuenta que tengo la experiencia de la política exterior, no solo por algunos pocos años, pero por muchos años trabajando con las mentes más capaces de este país para hacer posible que se unen las personas. Agradezco y quiero su voto y les aseguro, no vamos a perder tiempo pensando en qué vamos a hacer. Llegaremos preparados a la Casa Blanca y muchas gracias. Senador Rubio, pues gracias por auspiciarnos esta noche. Esta campaña ha avanzado mucho. Hace unos cuantos meses habíamos 15 y ahora somos menos. Si los votos cuentan, tenemos una decisión muy importante por delante. No solo la dirección del país, sino la identidad de nuestro país y el movimiento conservador. Se acabaron los juegos. Tenían ustedes muchas decisiones, muchas elecciones, pero ahora les pido que me apoyen ya a mí. Acudan a mi sitio por internet, marcorubio.com. Apóyenme para acabar con estas tonterías, con estas payasadas y para de nuevo respaldar todo lo que hizo de este un país tan importante y para darle de nuevo valor al movimiento conservador de este país. Senador Cruz, los acuerdos de Washington están llevando a la bancarrota a este país. Hay varios empresarios que hacen negociaciones aquí, pero una sola persona se ha enfrentado a los dos partidos a favor del pueblo estadounidense. Si me eligen a mi presidente, el primer día que sea presidente voy a revocar todas las acciones ejecutivas y legales que se han hecho. Le instruiré al Departamento de Justicia que haga una investigación contra Planned Parenthood y que enjuicien a cualquier culpable. Voy a decirle a todas las entidades gubernamentales que ya no va a haber persecución contra la libertad de religión. Voy a hacer pedazos el acuerdo nuclear con Irán. Voy a trasladar la embajada de vuelta a Jerusalén y voy a generar nuevos empleos en este país. Señor Trump, gracias. Nadie conoce los políticos mejor que yo. Todos solo hablan, no toman acción, no logran nada. Durante años lo he visto, mira lo que le está pasando a nuestro país. Todas las cosas que yo he estado mencionando, ya sea comercio, el mejorar nuestro ejército, cuidar a nuestro pueblo, eliminar Common Core, que es un desastre, o eliminar a Obamacare y presentar algo mucho mejor, yo lo lograré. Los políticos nunca, jamás lo lograrán y vamos a volver a ser un gran país. Señor Trump, muchas gracias y gracias a cada uno de los candidatos de todos los que están aquí a nombre de CNN y Telemundo y al Partido Republicano y también a la Universidad, a Hugh Hewitt, María Celeste Arraraz y Dana Bash.